tardes y bienvenidos todos a Secretos Descubiertos. Fijaos dónde me hallo. Estamos frente a una cámara de combate doble, una doble cámara de combate. Aquella está imposible de acceder por la tronera porque está con esos palmitos. Pero esta, a pesar de tener esta tronera cegada, que veo que tiene tres, una, dos y aquella tres, esta parece que está accesible, que no la han cegado. Esta está cegada. Entonces vamos a intentar acceder por aquí. Bueno, aquí está la base del arma. Una tronera. Esta que está cegada y por la que yo estoy. Tiene bastante basura. Vamos a ver si podemos acceder por aquí porque no vengo muy preparado. Es un búnker muy grande. Muy, muy grande. Bien, lo hemos infiltrado con mucho trabajito en esta mole. Y fijaos lo grande que es. Aquí parece que está un poco más limpio. Es muy grande. Aquí está por donde nos hemos metido, donde nos hemos colado. De las tres solamente queda un par de ellas. La base para el arma. Y aquí nos encontramos con lo que parecen ser literas. Hay dos huecos, no sé si es para repuesto inmediato o como literas. Para poner ahí, para dormir el soldado. Vale, esto es muy grande. Llevo poca luz. Ah, fijaos. Para un cañón. Fijaos. O para una ametralladora, no lo sé. Ahí se pondría. Creo que es para una pieza anticarro. Esto está muy oscuro. Aquí hay otro par de lo que yo llamo literas. Uno y dos. Una cámara de combate. Con su hueco para las literas. Segundo cámara de combate, creo que para una pieza anticarro con su tronera. Y luego otro alojamiento aquí, con lo que parece el espacio para dos literas. El respiradero está obstruido. Y aquí, en esta cámara de combate, hay tres aspilleras. La base para el arma. Y aquí para guardarlo. La munición. De techo por aquí está bien. Decir que solamente me estoy iluminando con la luz del móvil. Y esto está muy, muy silencioso. Como hemos dicho antes, para respirar. Para guardar, me parece a mí, si no munición, para poner las literas. Vale. Una cámara. Segunda cámara. Y tercera cámara. Y luego, si seguimos para acá, aquí se ha venido la tierra obstaculizando entrar por ahí. Había una gredera. Fijaos el estado en que está esto. Vamos a hacer una grabación rápida, ligera, porque esto no está en muy buen estado. Y he entrado solo. Aquí hay. Oh, fijaos, se ha venido para abajo esto. ¡Wow! Esto seguía para allá. Pero desgraciadamente no vamos a poder seguir. Fijaos, ha cedido. Para allá seguía el búnker. Bueno, pues hasta aquí. Por ahí no me cuelo yo, vamos. Ni loco. Es un búnker muy grande. Quizás esto fuera el acceso. Fijaos que se ve aquí como lo que parece unos dientes. Fijaos. Me pega, claro está. Pues ya está, hasta aquí.
la grabación. Ahora vamos a grabar el techo y punto. Esta parte está muy chula. Bueno, salimos por donde hemos entrado. Aquí hay otro respiradero, lógicamente también obstruido. Hasta aquí, amigos. Ahora voy a grabar por fuera el techo y listo. Estamos fuera ya del búnker gigantesco. Y se ve como una especie de trinchera techada. No sé si eso es una cámara de combate. No, esto es, creo, una trinchera por la que se entraba. Sigue por aquí, sigue por aquí, por aquí, por aquí. Es bastante larga. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Todo esto, la trinchera techada. Y ya llegamos aquí, a esta parte que no podía acceder, porque está, digamos, esa pared totalmente obstruyendo. Luego tenemos esto, que no sé si es una salida de emergencia, que está cubierto de ágave americana, que es todo esto. Y luego nos encontramos ya con las tres cámaras de combate que hemos podido visitar, afortunadamente. Esta, que tiene lo que yo llamo literas. Una. La central, que creo que es para la pieza anticarro. Dos. Que es la más grande. Y llega hasta ahí justo. Hasta ahí. Y la tercera, que es esta, que también tiene dos literas. Como digo, se puede visitar parcialmente. Y esto puede ser una salida de emergencia o no sé qué, que está obstruida con esta vegetación foránea. Y luego, toda esta parte no se puede visitar. Por la pared derribada. Y por último, mencionar la larga trinchera de acceso. Esto es una trinchera de acceso al búnker, que llega hasta donde habéis visto antes, hasta allí. Que también está impracticable, no se puede entrar por ahí. La maleza y que está enterrado, esto está cubierto de tierra, hace imposible acceder por ahí. Hay que acceder por una tronera como he hecho yo.